Contando con la presencia del alcalde Jorge Soria Quiroga, el concejal Mauricio Soria Maquiavelo, consejeros regionales y autoridades del boxeo, como el presidente de la Federación Chilena de Boxeo, Robinson Villarroel, se dio inicio a este campeonato. Una vez realizada el desfile de las delegaciones participantes de Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Chile, conformada por representantes de Iquique, Arica, Copiapó, Alto Hospicio, Antofagasta, Santiago, se dio paso a una presentación artística de una pareja que nos deleitó con una hueca chora. Robinson Villarroel, presidente de la Federación Chilena de Boxeo, sobre el torneo nos dijo: muy contento con don Jorge, precisamente él quiere engrandecer más el deporte en Iquique, como se da cuenta, y va a colocar mañana más galería, más sillas, porque el marco público fue impresionante. La verdad, como presidente de la Federación Iquiqueño, me siento muy satisfecho que hayan llegado muchos países a este campeonato internacional, y esperar que mañana el público iquiqueño, el verdadero iquiqueño, esté en las galerías gritando por nuestra tierra. Señaló que este espectáculo boxeril no se ve en Sudamérica, solo en Iquique, Chile, que habrá una visita. Mañana tenemos la visita del secretario general del AIBA, Hernán Salvo, argentino, quien viene a prácticamente a tasar este campeonato, porque lo queremos hacer grande este campeonato. Queremos colocarlo ahí en el calendario del AIBA. Ya está conversado, aprovechar que yo soy presidente de la federación y dejar algo para Iquique, que sean campeonatos de importancia. Se desarrollaron 8 combates, uno de ellos femenino y un cadetes. Carlos Martínez de Iquique le ganó al ariqueño Gonzalo Sarabia en 69 kilos. José Pereira de Paraguay venció al santiaguino Mauricio Curiñil en 60 kilos. En femenino, la paraguaya Minerva Montiel le ganó a la boliviana Vera Lucía Susano en 60 kilos. El oficiano Saúl Sierra le ganó al ariqueño Brian Bordones. Y en cadetes, el iquiqueño Salvador Villarroel, de la Asociación Boxeo Centro de Iquique, ganó por nocaut técnico al tercer asalto a Juan Aguirre de Arica. Eso viene de familia, ya de chico metido en el boxeo, siempre acompañando a mi papá en todas las peleas, y de ahí me empezó a gustar y seguir entrenando. ¿Y hay algo también del abuelo o no? Sí, o sea, yo no lo alcancé a conocer, pues nací yo y él falleció. Pero sí, idéntico nomás y siempre yéndola a vernos. Pues. Bueno, ¿vas a seguir en el boxeo? Sí, obvio. Obviamente aquí ya me estoy preparando todo este año para el suramericano que se va a hacer en Santiago, el 2017, en marzo. ¿Estás seleccionado? Sí, seleccionado. ¿Y en Santiago cómo es la preparación? Sí, es buena, bastante sacrificadora. Es que ponerle. ¿Ponerle no? Sí, es que ponerle. Todas las peleas fueron en 69 kilos. Paulo Martins de Brasil venció al antofagastino Alberto Pizarro. Nicolás Reyes, por nocaut técnico, derrotó al copiapino Diego Álvarez. Y en el último combate de la noche, Octavio Faúndez, de la Asociación Boxeo Centro de Iquique, le ganó al boliviano José Lino. El campeonato continúa esta noche.